tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rust aquí, John Game, y volvemos al Rust, por supuestísimo. Últimamente sé que no subo mucho, pero es que ando liado. Y así que pues iré subiendo poquito a poco. Tengo bastante material grabado ya. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con este primer capítulo, ¿vale? Nunca me fui, pero subo menos, es verdad. Bueno, veis que estoy con puertas de madera, estoy bastante jodido. Vale, ibais a salir a coger madera y piedra y metal. Pero alguien hay por ahí. Sí. A ver, que le quiero meter un headshot. Mierda. ¿Me ha visto? No me ha visto. No me ha visto. Joder, qué tensión, tío. Pero cómo mola. Vale, mientras siga golpeando la madera, está todo bien. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde estás? Ahí. La cabeza. ¡Headshot! ¡Toma ya! A ver... ¡Ahí! ¡Va abajo! ¡Vamos allá! ¿Qué tal, Jorge LM? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te tratan? Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Puta madre. Mira, llevo hasta las flechas. Hasta luego, Lucas. Vale, tengo un tío en la puerta, ¿vale? En el homie como este, las dos puertas. Estas de... esta no, la detrás de esta. Hay un tío atrapado en el triángulo. A tomar por culo. Él me había matado varias veces. Y lo que hice fue pues poner la... he puesto la mesa está de reparaciones para que no pudiera entrar, porque si me mata y me pilla, me jode vivo. Me entraba, me iba, quería hacerme un pa' dentro y ni pa' Dios. Así que al final, a ver lo que tiene el tío. Lo que me he llevado, macho. Y con el y mira, me acabo de hacer con un rifle semiautomático que no tenía. Gracias, Ramshit. Vale, sigamos pillando. Venga. Scrap. Lo quiero todo, me vale todo. Voy a subir arriba a reciclar. Necesito sobre todo metal. Estoy bastante pillado de metal. Y bueno, por supuesto scrap, que siempre hace falta más scrap. Nunca se tiene suficiente scrap. Vale, a ver, bien, aquí hay algo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Corre! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Hostiazo me acabo de llevar! Este me ha quitado 30 de vida, tío. ¡Uf! Cúrate. Jeringuillazo, venga. ¿Qué...? ¿Dónde está el tío, tío? No lo veo. A ver, sé que está arriba, pero no sé dónde. ¿Dónde estás, cabrón? Se asoma. Vale, me está tirando flechas, pero no lo veo, no sé dónde está. Está ahí arriba, pero no lo veo. ¡Oh, está aquí abajo, cabrón! Hostia, el tío es malísimo, ¿eh? Toma, headshot. El tío es malísimo, pero yo casi que a la par también de malo. Joder, cómo fallo todas esas. Ah, mira, va por saco. Lo voy a rusear. Voy a ir a meterle, qué presión. Para que se ponga nervioso. Vale. Jeringuillazo, está ahí, vale, metal. ¡Doble headshot! Es que en las distancias cortas soy letal. Madre mía, qué malo me he vuelto. Esto no jugar de continuo, se nota. Vale, vamos a raidear un poquito, que ya va tocando. Eso sí, con satchels, es lo que hay de momento. Vale, a ver, he encontrado esta base que está bastante bien. Es un 2x2, ¿no? Sí, es un 2x2, se puede salir bien, se puede entrar bien. Vale, sí, un 2x2. Traigo 10 hachas porque con 10 tiro una pared de piedra, ¿vale? No sé si me compensará más tirar la pared o entrar por la puerta. Lo digo porque como tenga más de dos puertas, la he jodido. Pero creo que me lo voy a jugar, voy a tirar por las puertas. Pero a ver, claro, que tampoco quiero estar dentro del todo, porque si no me va a explotar en la puta cara. 2, 3 y 4. ¡Coño! ¡Pupita! Si no, si antes lo digo. Y 4, venga, para adentro. Estoy a 98, voy a curarme otro poquito. Va, vendas tengo, o sea que perfecto. A ver, cuidadito ahora, ¿vale? No va a ser que haya alguna trampa esperándonos.
Una trap shotgun. Vale, listo. Pues ahora, venga, al final me he gastado solo dos, cuatro satchels. Tenemos. Si no está, no está ni cerrado. Genial. Vale. Vale, a ver qué guía. ¿Quién es? Eres. Madsen Andreas. Muy bien, pues muchas gracias. Mira. Esto te lo devuelvo, no lo quiero. Dos trajes de estos. Genial. Vale, vamos a ir abriendo todo esto. A ver qué hay. Bueno, hay alguna cosilla. Pero bueno, en general un poquito de mierda, de momento. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Coño! Aquí esto está bien, esto está bien. Vale. Me llevo esto, esto, esto. Tengo tres Thompsons para coger y dos SMGs. O sea que ni tan mal. Esto lo quito, lo tiro. Fuera, fuera, fuera. Me interesan las armas ahora. Vale. Fructífero, fructífero. Vamos a romper la esta. Igual era mejor cerrar. Vale, vacío, autorizo. Que igual era mejor cerrar y poner una puertita, digo yo, Así a bote pronto para que no me peten el culo por detrás. Vale, a ver, pim pam. Vale, voy a cargarme al tío. No va a ser que se me levante o cualquier cosa y la liemos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, hay componentes, hay material. Bueno, aquí no hay nada. Aquí hay comida, básicamente. Hostia, qué mal organizado eres, tío. Si lo tuvieras todo juntito, mucho mejor, ¿eh? Este metal. Es que tiene componentes y mierdas por todos lados, macho. Bueno, hostia, si no ha cerrado esto, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, nada, sin más. Vale, otro 2x2 y con doble puerta, imagino. Así que igual lo mejor es petar una pared, porque la de adelante es blindada. Es que estoy mirando a ver si el techo lo puedo ver, si está cerrado, si está abierto, cómo está. No sé. Así que voy a petar aquí 10 sachelitos y a funcionar. No me llaméis rácano, que es que no tengo C4, de verdad. Nada, venga. 10 sachels aquí, a lo loco. Venga, muy bien. Mira, era todo blindado. Menos mal que entra por atrás. Y creo que he tenido hasta suerte y todo. Mira, el armario, perfecto. Genial. Genial, muy bien, muy bien. Me gusta lo que veo, me gusta, sí. Esto no quiero, fuera. Y aquí, armas, bien. Una Bolt, genial. El rifle semiautomático. Ole, 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 ole. Ole, ole. Muy bien. Muy bonito. Muy rico las armas. Me vienen muy bien, gracias. Y aquí más piedra. Uy, esto y también el HQ. Genial. Me lo voy a llevar todo. A ver, tira esto y esto. Y me llevo esto y esto. Así que nada. Hasta luego, vengo ahora por más. Vale, estoy yendo. A ver si pillo cuerpos de SMG, ¿vale? Que aquí suele haber. Y estoy un poco pillado. Necesito más. Hay alguien reciclando. Cuidado que no sea una trampa y que haya alguien por detrás esperando. Sí, hay alguien reciclando. Hola. ¡Oli! De Rush Funny Phoenix. Bueno, pues nada, mira, muy bien. Un satchel. Gracias, tío. ¿Qué más tienes por aquí? Ahora voy a ponerme ya a reciclar. Gracias. Dámelo todo. Vale, estoy yendo a ver si pico piedra. Esto, piedra no, metal. Estoy siendo todo el día limitado de metal. Ole, bien, genial, una de metal. Perfecto. Bueno, por si no lo habéis notado, estoy un manilla, ¿vale? ¡Ey! Alguien talando un árbol. Vale, está con un hacha. O sea que es probable que vaya equipado. Te veo. Mientras siga dándole a golpes al árbol, bien. En el momento que pare, puede estar poniéndose el arma. ¿Qué tal, tío? ¿Quién eres? Zornis Hornis.
Bah. Vale, uy. Aquí ha habido jaleillo. Han estado pegándose tiros. Y debe ser porque... A ver si alguien pone avión. Vale. Porque están aquí con... No sé si esta base está en decay o qué, pero aquí ha habido salseo intenso. Vamos a ver si... Si podemos hacer algo. A ver, con cuidado que no haya nadie dentro. Vaya hombre. Lo suyo es que debería haber alguien por aquí. Salvo que se hayan ido ya. Uf, cuidado, 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 que estoy súper vulnerable ahora mismo. 21 de vida. Venga, jeringuillazos a lo loco. Déjame quedarme aquí agazapado. Joder, vaya que sí que me ha hecho daño el cierre, ¿eh? Uf. Tremendo. Aquí hay algo, nada. Vale. A ver qué más me... Vamos a curarnos bien, bien, bien. Que no quiero historias. Vale, un poquito de toda madera. Pff, sin más. Nada. Nada. Vale, a ver que no haya nadie por ahí. Vale, de momento no hay nadie. Uy. Nivel 3, armario. Vale, hay un tío ahí durmiendo. A ver, por fuera. Esperar a curarme del todo. Y luego ya empezamos a entrar. A ver qué tenemos por aquí. Cuidado que no haya una trampa. Vale, no. ¿Qué tal, cherraca? ¿Cómo vas? Aquí nada. Esto me lo tengo que llevar. Aquí. Mira. El tío va equipadísimo, la verdad, ¿eh? Qué guapo el traje. Pues me lo pongo porque me ocupa menos espacio. ¡Eh! Hay alguien fuera. Hay alguien fuera intentando entrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver si lo veo por aquí, por abajo, por entre esto. Te meto unos rafagazo. No lo veo. Dale. A ver si se me sube la roca y empieza a dispararme o algo. Nah, bueno, vamos a seguir a lo nuestro. Lo bueno es que hace ruido si quiere entrar. Así que bueno, voy a coger todo esto. Porque va a desaparecer. Y voy a quedarme a flamear vivo. A ver que no venga el tío. Yo sé que hay alguien, vamos. Y para salir, a ver cómo me lo monto, pero bueno. Si tengo el armario, construiré por aquí en algún lado para no salir por ahí. Y a ver qué podemos hacer. Vale, cúrate. Esto nada, esto fuera. Jeringuillas. Vale, perfecto. Vamos a seguir flameando. Se ha sido un flameado de Mou. A ver, aquí. ¡Coño! ¡Coño! Casi 4.500 de pólvora y otros 1.000 y pico de azufre. Hostia, hostia, hostia. Aquí hay canelita fina, ¿eh? Y aquí que tenemos. Pues nada, no, aquí no mucho. Aquí la verdad que no mucho, pero uff, la otra son 4.000, 4.000. Son entre quitando entre el azufre tal, son unos 5.000 de pólvora, ¿eh? Cuidado. Uff, esos son unos cuantos C4, ¿sí? 5 concretamente. La munición me la voy a llevar, por supuesto. A ver qué más hay por aquí. A ver que sepa. Separe el fuego. Al igual construido ahí me cerraba. Bueno, aquí. Piedra, sí. Y me la llevo también. Mira, qué narices. Esto tengo que hacerlo ahora para construir y poder salir. Pero bueno, me voy a cerrar primero y me quito de historias. A ver, voy a dejar algo aquí. Y me cierro. Vale. Y ahora, a ver, me llevo este, por supuestísimo. Y lo que voy a hacer va a ser pirarme de aquí. Luego vendré a recoger todo esto. Vale, hora de irse. A ver qué tenemos por aquí. Vale, voy a intentar construir por aquí un cimiento alto, una escalerita y para afuera. Vale, pum, pum. A ver que no haya nadie por ahí. Que sé que hay alguien.
Ahí, y ahora para arriba. Joder, me cago. Vaya mal que he saltado. Venga, corre, 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 corre. Que soy vulnerable ahora mismo. Me pueden pegar un rafagazo y me revientan. Pero nada. Hasta luego, Lucas.